Quiero bendecir esta vez a todos los hermanos que nos acompañan en el canal de YouTube, pero sobre todo agradecer a todos nuestros colaboradores dentro de la membresía del canal de YouTube. Gracias por este apoyo que nos han dado todo este tiempo. Lamentablemente YouTube tiene un cobro, un porcentaje de cobro muy alto, le ha subido de una forma muy elevada a esas ayudas que usted nos hace para que el canal siga trabajando y pueda tener los equipos necesarios. Por eso es que queremos darle dos opciones para que usted pueda seguir ayudándonos económicamente y así el canal pueda mejorar sus equipos, renovar sus equipos y tener los medios para llegar a más lugares y una mejor producción. ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera, para la gente que vive en distintos países fuera de Bolivia, usted puede utilizar el PayPal. PayPal es una forma, una aplicación de pago que tiene porcentajes muy bajos de cobro. ¿Cómo usted me encuentra en PayPal? Con este correo, padre rafael guzmán gabriel@gmail.com, como sale en la pantalla, y a través de PayPal usted se puede comprometer mensualmente ayudando al canal para que sigamos creciendo como canal. Si usted dentro de Bolivia, vive dentro de Bolivia, usted puede escribir a este número de WhatsApp, 759-04995. No llame, no le van a contestar. Usted escriba y pida el número de cuenta bancaria, que es el número fijo con el cual le van a dar la cuenta bancaria del canal para que sigamos creciendo. Con esa ayuda podemos comprar nuevos equipos, renovar los equipos y hacer una producción de mejor calidad para poder llegar a los corazones con la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que Dios le devuelva el 100 por 1 a todos nuestros colaboradores. Queridos hermanos, esta Santa Eucaristía los invito a que nos unamos en un solo corazón y en un mismo espíritu y presentemos en el altar de Cristo todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la salvación que está cerca de nosotros porque llega Cristo los haga crecer en la esperanza que no defrauda y esté ahora y siempre con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y la justicia, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha con bondad, Padre, la plegaria de tu pueblo, y ya que nos alegramos por la encarnación de tu Hijo único, concédenos alcanzar el premio de la vida eterna cuando Él vuelva en la majestad de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del Cantar de los Cantares. La voz de mi amado, ahí viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está. Se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra. Llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía,
y ven, hermosa mía, paloma mía que anidas en las grietas de la roca, en lugares escarpados. Muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Palabra de Dios. Aclamen justos al Señor, aclamen justos al Señor. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas, entonen para Él un canto nuevo, toquen con arte profiriendo aclamaciones, aclamen justos al Señor. El designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Aclamen justos al Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Nuevamente hoy escuchamos esta parte de la Biblia, esta porción del Evangelio de San Lucas, donde María visita a su prima Isabel. María, que muchas veces es representada como madre de la iglesia, pero también como la iglesia que acoge en su seno a todos nosotros. Querido hermano, la iglesia representa a la amada de Dios. Y esto es hermoso, mire, María como la iglesia, pero también la iglesia como la amada de Dios que nos habla cantar de los cantares. En ambas vemos cómo Dios cuida y busca a su amada. En ambas vemos cómo María protege y cuida a la iglesia, es la iglesia y a todos sus hijos. En ambas vemos protección. Y esto es lo que el misterio de Dios nos muestra con la salvación, que continuamente nos está buscando para rescatarnos. El amor que tiene Dios es tan grande que busca todos los medios para darnos las medicinas espirituales y nosotros somos los que lo rechazamos. Nosotros escuchamos el llamado del Señor, nosotros sentimos el amor del Señor, nosotros vemos la protección de nuestra Santa Madre, pero seguimos hiriendo nuestras vidas, seguimos escapando a nuestras vidas. Y cuando María viene a nuestra vida, nuestro corazón salta así como saltó el vientre de Isabel. Cuando escuchamos al amado que nos llama, querido hermano, nuestro corazón se alegra porque sabemos que su amor se acerca a rescatarnos. Y si nos olvidamos de esto, querido hermano, esta imagen de amor entre la iglesia y nuestro Señor, esta imagen de amor de María maternal, esta relación maternal, si nos olvidamos de eso, querido hermano, nuestra relación se seca, nuestra relación se enfría, se hace una relación de cumplimiento, se hace una relación de, bueno, ya yo hice mi parte, si Dios me bendijo o no me bendijo, es porque ya no me escucha, hacemos una relación fría de transacciones. Señor, yo ya fui a misa, tú ahora me tienes que bendecir. Señor, yo ya oré, ya hice novena, ya hice esto, hice lo otro, participé, ahora tú me tienes que bendecir. Convertimos nuestra relación con el Señor en una relación fría,
Pero cuando nos acordamos de este amor y de esta protección maternal, querido hermano, nuestra relación a relación de amor verdadero, no nos perdamos esto, porque eso es lo que nos prepara a nosotros ahora a coger en el amor verdadero a este niño que nace. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia, y con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él es el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado, para que su verdad instruyera a los ignorantes, su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado, y amanece el día de nuestra salvación, llenos de confianza en tus promesas, cantamos, Padre, con filial alegría, el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte proclamamos. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, bebés no nacidos y almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de nuestro Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, recibir a Cristo en sus corazones, desear a Cristo en sus labios, apasionarse por el que se apasionó por ti. Cierra tus ojos y haz la comunión espiritual. Tengas en oración con el Señor en su corazón y en su vida. Manténgase en oración y experimente lo que Cantar de los Cantares nos invita a experimentar. El amado se acerca. Jesucristo viene con gozo a nuestro encuentro. Él viene a buscarnos, a sanarnos, a limpiar nuestras heridas, a amarnos, a decirnos que no estamos solos, que siempre Él está a nuestro lado luchando por nuestras vidas. Él no se aparta de ti, Él no se ha ido, Él no te ha dado la espalda. Él te cuida y te cuida con un amor que te hace ver con detalle todos los regalos de la vida que Él te ha dado. Él te cuida con amor y te hace cambiar la forma en que ves tu propia vida para que mires con amor todo lo que hay a tu alrededor. Bendito sea el Señor, porque su amor es tan grande que nos busca a cada instante. Jesucristo te está buscando. Jesucristo te está buscando y quiere ayudarte. Tú eres santo, Señor, y tu amor es infinito. Amén, amén, amén. Oremos.
Señor y Dios nuestro, que la participación en estos divinos misterios proteja continuamente a tu pueblo, para que entregado plenamente a tu servicio, goce con abundancia la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, por su inmensa gracia, por su inmenso amor. Si usted recibió esta Eucaristía, recuerde, compártala. Comparta con todos sus contactos, comparta con todas las personas con las que se conecta para que nuevas familias reciban el mensaje. Si usted recibió esta Eucaristía y no sabe de dónde, sencillo, busque en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel, apriete suscribirse y luego aprieta la campanita y le pone la opción todas. Así que ya saben, pueden ir en paz.